50. Es mitad pepperoni, mitad hawaiana. Sobreviví es una serie que está basada en cosas que me han pasado en la vida. Ahora es comediante y le pagan por contar chiste. ¿Entonces eres como un payaso? Su sueño más grande es llegar a Estados Unidos a hacer stand-up, pero todo lo que le pasa alrededor de ese sueño es completamente fallido porque la gente que la rodea es igual de fallida que ella. Muchas partes de la serie sí están basadas en hechos reales, pero están exagerados para la comedia y hay otros que inventamos desde cero. Pero hay muchas cosas que sí sucedieron y van a tener que adivinar cuáles. ¡Es Gaby! También se vino a retocar la ceja. ¿Qué te pasó en la cara, güey? Todos los capítulos se tratan de un tema diferente, que son muy cotidianos. Por ejemplo, burocracia, maternidad, inseguridad, salud. O sea, todos los capítulos tienen esto. Y no son lineales específicamente, no los tienes que ver seguidos para entenderlos. Cada capítulo tiene su personalidad. Todos nosotros solo estamos tratando de sobrevivir. Son sorpresas de cameos, son muy importantes y son sorpresas. ¿Sabes algo de comedia? Pues sí, a eso me dedico. Lo que fue más difícil fue actuar de mí misma sin ser mí misma. Tú no sabes actuar, Sofía. ¡Claro que sí sé actuar! Hija, tu mamá tiene razón. ¿Te acuerdas cuando hiciste el comercial del yogur? Yogulacto, naturalmente feliz y ligera. Y al final se llama Sobreviví porque es básicamente sobrevivir a la ciudad, sobrevivir a lo que te sucede, sobrevivir a perseguir un sueño, sobrevivir a la gente que te rodea.